Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 21 de septiembre del año 2015. Pues, primero que nada, felicidades al periódico La Jornada, a las y los colegas que pues, laboran ahí, que afortunadamente nos dan la oportunidad de tener otros puntos de vista, otras visiones de la realidad nacional, que cumplieron este 19 de septiembre 31 años de estar, pues, ahora sí que en circulación. Ojalá larga, larga vida para La Jornada. Y pues ya entrándole al terreno de las noticias, pues también se cumplieron 30 años del sismo de 1985, que el jueves 19 de septiembre, que en el que el Distrito Federal sufrió un sismo oscilatorio y trepidatorio que pues tiró pues muchísimas cosas aquí en el país, desenmascaró algunas que las vamos a comentar. Hubo por ahí ya 30.000 viviendas menos de ese entonces, 400 edificios también caídos, incluidos pues obviamente algunos hospitales públicos en los que desafortunadamente también murieron muchísimos pacientes. También dañó otros pues más o menos 50.000 edificios y también causó pues una cifra nunca esclarecida, o por lo menos pues no se sabe con certeza, porque ahí el, digamos, el intervalo que se nos da entre las personas que fallecieron a causa del sismo, pues es muy amplio, ¿no? Recuerdo haber leído algunos informes que van desde los 4.296 hasta algunas estimaciones que sitúan en 40.000 muertos que ocurrieron a consecuencia de estos sismos de 1985. De hecho, después del jueves 19, el viernes 20, hubo una réplica en la tarde que acentuó todavía los daños y la angustia de la población. Y pues obviamente el terremoto no solo se sintió en el Distrito Federal, sino también causó muchos destrozos en algunas partes de Michoacán, por ejemplo, Lázaro Cárdenas y Playa Azul, en Jalisco, por ejemplo, ahí Ciudad Guzmán, y en Guerrero, en los municipios de Ixtapas y Guatanejo. Sí, un movimiento telúrico que marcó a nuestro país, que lo puede considerar un antes y un después, no solo por las implicaciones de eso que habíamos hablado en términos de destrucción material, en términos de bienes muebles e inmuebles, sino también la pérdida de vidas, pero también una parte, y ahí es digamos donde podríamos rescatar nosotros, pues que de ahí surgieron muchas organizaciones ciudadanas y que de alguna manera pues rebasaron por ejemplo al gobierno federal y al del Distrito Federal, que en aquel entonces fueron absolutamente ineficientes. Bueno, alguien diría, solo en aquel entonces, siguen siendo muchas cosas absolutamente ineficientes, burócratas e insensibles. Aquí podríamos decir que, como comentábamos anteriormente, se desnudó pues la corrupción que la seguimos padeciendo. Pareciera ser que ahora estamos en una competencia de ver qué gobierno alcanza mayores niveles de corrupción, pero también por una parte, y esto va relativo hacia nosotros y nosotras, la poca cultura que nosotros teníamos en materia de protección civil y que de alguna manera pues hizo un sacudimiento ya, digamos esto a nivel neuronal, a nivel cognitivo, a nivel de sensibilidad, que finalmente pues nos hizo que tomáramos mucho en nuestras manos digamos el desarrollo de acciones y de organización pues para rebasar al gobierno, no sé si por la izquierda o por la derecha, pero sí ver que ahí no estaban funcionando las cosas, porque además insistimos, no solo la burocracia que había como tal la ineficiencia, sino también la corrupción que inundaba pues prácticamente no solo a la ciudad, sino a todo el país. Y pues por todas partes, que ahora sí que como dirían ahí en las tareas de reconstrucción, en donde uno escarbaba, encontraba ahí indicios de corrupción. Por ejemplo, qué decir de la industria de la construcción, edificios hechos con materiales baratos, sin cumplir la normativa respectiva. Por ejemplo, recuerdo algunos casos de varilla que tenía que ser de determinado grosor y que en edificios los ponían con varilla mucho más delgada. Y que aquí pues, nos hablaba de que tanto constructores y autoridades que autorizaban obras pues tenían nada más los ánimos de lucrar. Ahora sí, como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Por una parte los constructores utilizando materiales mucho más baratos y por otra parte las autoridades pues ahí autorizando obras a cambio de, pues en ese entonces se les conocía como comisiones. Ahora pues ya el nuevo léxico nos habla de que son los moches. Ahí tenemos el caso del edificio Nuevo León de la unidad habitacional Tlatelolco. Qué decir también del sistema judicial, donde pues nos dimos cuenta, la población supo, de las cárceles clandestinas, de cadáveres encajuelados, maniatados y torturados, encontrados, por ejemplo, en los escombros del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También
y esto hay que señalarlo, que nunca, nunca fueron, digamos, pues resueltos estos casos, ¿no? Fueron básicamente ahí pues documentados, pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué origen tenía? ¿Qué proceso se les seguía? Pues tampoco hubo algo que nos pudiera dar cuenta de qué había pasado con estas personas. Qué decir también de la calzada de Tlalpan, en donde pues ahí numerosos negocios casi casi operando en la clandestinidad, que tenían a cientos de mujeres trabajando en condiciones, pues ya no digan solo de sobreexplotación, sino también pues prácticamente de esclavitud, algo que desafortunadamente 30 años después estamos volviendo a llegar a lo mismo, pero ahora digamos desde una manera legalizada con todo esto del outsourcing y con todo, digamos, el esquema que se tiene a partir de las reformas laborales, en donde pues está quitando todo lo que es la cuestión de la solidaridad social, la posibilidad de que la gente tenga pensiones dignas y cada vez más las personas pues teniendo menos posibilidades de acceder a esquemas de seguridad social a cambio de inscribirse en el Seguro Popular, que finalmente pues de 13,000 acciones que pudieran hacerse, por ejemplo, en los sistemas como el Seguro Social y el ISSSTE, pues únicamente la van a reducir a 384 intervenciones médicas. Entonces, en el 85 sí que hubo un cambio cualitativo también entre nosotros. Si bien hubo actos de robo y coyotaje, también surgió la conciencia, la generosidad, la solidaridad y la fuerza de la organización y acción entre la población. Ahí nos dimos cuenta, observamos, participamos en salvamentos, recuperación de cuerpos, apoyo con alimentos, cobijo y alimentación a las y los afectados. De hecho, para muchos, la formación de organizaciones populares dieron inicio, digamos, a un proceso de democratización, un proceso que no ha concluido, es decir, que aparentemente se estancó, se quedó, se frustró, como que llegamos a cierto escalón y ahí nos conformamos. Habría que hacer un análisis de ver qué fue lo que sucedió, por qué no se siguió ese proceso, pues realmente no solo haber llegado a derrumbar, digamos, y eso entre comillas, a quitar al PRI de los pinos, sino pues haberlo hecho mucho más amplio, digamos, ya que estábamos ahí encaminados, ¿no? Lo cierto es que en aquel entonces la formación de organizaciones populares, la concienciación que se dio, o concientización, como le quieran ustedes decir, se reflejaron, por ejemplo, 3 años después en las votaciones de 1988, en donde la gente votó pues en grandes cantidades por el entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas y no votaron a favor de Carlos Salinas de Gortari, que era el candidato del Partido Revolucionario Institucional, y que recordemos que en aquel entonces pues hubo, a decir de muchas y muchos, un fraude monumental por la famosa caída del sistema. Si ustedes recordarán las votaciones que se llevaban en los sistemas de cómputo, pues le iban dando el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, se cae el sistema y después pues ya las cosas iban a favor de Carlos Salinas de Gortari. Una versión, digamos, quizás los primeros ensayos, a lo mejor más, no sé si llamarlos más primarios, no tan refinados, vamos a llamarlo así, que operó el PRI desde ese entonces y que precisamente eran, en aquel momento fueron coordinados por el secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett Díaz, que hoy pues es aparentemente un férreo defensor de posiciones progresistas y de la izquierda mexicana. También en aquel entonces que se dio la primera elección del gobierno del Distrito Federal, hizo que perdiera el Partido Revolucionario Institucional y de hecho, desde que hubo la posibilidad de elegir por la parte de la población que vive en el Distrito Federal a sus gobernantes, pues el PRI prácticamente se ubica entre los segundos o terceros lugares, muy atrás, digamos, del partido, en este caso del PRD, que hasta el caso de Mancera, pues ha gobernado de una manera muy amplia. Cosa que no se vislumbra para el futuro, porque ahora con esta serie de rompimientos que hubo, por ejemplo, entre Morena, el PRD, la falta de registro que ya tiene el PT, el Movimiento Ciudadano también jalando agua para su molino, quién sabe cómo van a ser las elecciones en el 2018. Aquí lo que habría que insistir es que finalmente en los hechos se derrumbó un partido a medias, porque finalmente la estructura quedó ahí, ya aquí podríamos perfectamente tener la frase esta de Monterroso, de que cuando despertó el dinosaurio todavía seguía ahí. Entonces,
pues seguimos sin una transición a la democracia completa. No hay ética entre la gran mayoría de las y los políticos, no tenemos rendición de cuentas, no se cumple la Constitución y pues así podríamos seguir una lista muy, muy larga. Podríamos decir entonces que desafortunadamente la corrupción sigue y los últimos gobiernos pues han sido pues exponentes pues al máximo, ¿no? Ya no diríamos en términos superlativos, sino en términos estadísticos, casi casi decir a la N potencia. ¿Qué decir de Fox con Pemex en la segunda parte del aeropuerto, Calderón con sus cuates ahí también en Pemex, la Estela de Luz? ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto? Pues ahí con sus negocios de la Casa Blanca, todo lo que ya se le ha estado balconeando, inclusive ahora recientemente con la empresa OHL y también pues los gobernadores que no cantan tan mal las rancheras ahí en sus feudos, y también pues instituciones como el IFE, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Ya por ahí, en 2014, la directora de la encuesta continental Latin Barómetro, Marta Lagos, mencionaba que la corrupción está tan metida en el sistema que ya no llama la atención al pueblo mexicano. Ojalá podamos revertir esa situación. Ojalá nos venga un sismo de grandes dimensiones. No me refiero a un sismo en términos geológicos, sino en términos de conciencia, en términos neuronales, una sacudida que buena parte nos hace falta para que ya de una vez cambiemos este sistema. ¿Hasta cuándo? Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Mirada Crítica. Quisiera intentar, es un intento porque realmente no sé si me va a quedar bien, pero como la vida, pienso yo, no vale la pena vivirla sin riesgos, lo voy a intentar. Gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche y el universo, cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas. Lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Thank you.
más canto que el que sale de la selva. ¿Y qué será el que lo entienda, fruto del árbol más alto? Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. Silvio Rodríguez, yo digo que las estrellas, a propósito de la visita del Papa a Cuba, de la cual vamos a comentar un poquito más adelante, nada más antes de entrar al tema del Papa, pues aquí en México siguen las protestas en contra del nombramiento de Arturo Escobar, este personaje del Partido Verde Ecologista de México, que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y de la cual pues ha habido una serie de pronunciamientos, ya lo comentaron la semana pasada, pero se sigue insistiendo, me parece que con mucho tino. Yo creo que no es una de las cosas que ya uno pues protesta, hace una manifestación y ahí se quedaron las cosas y luego ya después pues se continúa la cotidianidad como si nada. René Delgado en su columna del sábado hace una serie de consideraciones muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos habla de que ponerlo como subsecretario de prevención, eso hay que subrayarlo, prevención y participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación constituye no solo un agravio a nosotros y nosotras como sociedad, pues sino que es un indicador clarísimo, clarísimo de qué tanto le interesa a Enrique Peña Nieto que la población, digamos, pues tenga o no tenga confianza en las instituciones y en quienes las encabezan. Luego nos echan el rollo de que estamos en un Estado de Derecho, que las instituciones, que todo por lo legal, etcétera. Pero con ese tipo de mensajes, pues ¿cómo no va a mandar uno a las instituciones, pues allá donde se encuentra el Partido Verde, o como dirían en términos de bromas, o allá donde López Obrador tiene una finca en alguna parte de Chiapas, que ya saben ustedes cómo se llama, ¿no? Aquí para qué repetirlo. Lo que sí se sabe, por ejemplo, de Arturo Escobar, es que pues, todos sus antecedentes lo imposibilitan su presencia, su titularidad, en esa subsecretaría. Ni previene el delito, más bien lo fomenta. No alienta la participación ciudadana, más bien la desanima. Por ahí están ya los rompimientos que hacen varias organizaciones sociales con respecto del gobierno. No garantiza precisamente la gobernación, sino la corrompe. Y lo peor de la burla, nos recuerda René Delgado, es que apenas en su reciente tercer informe, Peña Nieto dijo, y aquí lo citamos textualmente, que a la mitad de una administración no es momento para empezar de cero, ni de improvisar o actuar a partir de ocurrencias. Imagínense. Pues que esto no es una ocurrencia, que no está improvisando aquí. Aquí hay que recalcar que Peña Nieto entregó una posición fundamental, por eso decíamos, subrayamos esto de prevenir la violencia y la delincuencia con todas las implicaciones que tiene, y pues esto sin que a ellos les importe a quién le dieron esta subsecretaría, y finalmente, pues como pago de un compromiso que tenían ahí en el sentido de los votos. Por ahí alguno de los caricaturistas hablaba de que va a prevenir, pero pues va a prevenir que el PRI no deje de ser mayoría en el Congreso, que finalmente pues para eso los tienen ahí a los partidos satélites del Partido Revolucionario Institucional, para que las personas que aún creen en la democracia, pues de alguna manera inocentemente, vamos a llamar de esta forma, pues traten de cambiar de opciones y sigan votando por esta serie de partidos que a final de cuentas pues siempre terminan favoreciendo al Partido Revolucionario Institucional. Fíjense ustedes, aquí por cierto, Osorio Chong, que de alguna forma trató de desmarcarse cuando lo presentó, dijo pues un discurso tan largo que pues fueron más o menos como 7 u 8 palabras. Dijo respecto precisamente a Arturo Escobar, que destaca, por supuesto, su amplia experiencia como legislador. Qué bien, ¿no? Pues sí, ahí ya lo dijo todo esto, y además el propio Arturo Escobar, pues por ahí cuando lo entrevistaron, confundió su nombramiento con un premio. Entonces, pues qué decir de una persona que promueve la pena de muerte cuando supuestamente está en una función ya de prevención,
que abandona a su socio cuando los descubren con 1,100,000 pesos, que en el Partido Verde Ecologista de México pues se encargó también o participó de la violación reiterada de la ley de, que tiene que ver con las cuestiones electorales, quizás por un balance de multas y ganancias, que ya vimos que sí, que les dieron ganancias, y que aquí podríamos resumir o interpretar que no es un impulsor de la cultura de la legalidad, ni mucho menos. Por eso comentábamos que varias organizaciones no gubernamentales, también especialistas, académicos, han expresado y siguen haciéndolo su rotundo rechazo a que este funcionario ocupe esta subsecretaría. De hecho, la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, así, pues sacó un desplegado también en que menciona, y aquí lo citamos también, donde mencionan que nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos ni la capacidad para la función que se le está encomendando y que es además representante de un partido político que debería haber perdido su registro por las constantes violaciones a la ley. Aquí nada más hay que decir que si ustedes les escarban, por ejemplo, dónde se dieron las principales votaciones del Partido Verde Ecologista de México, fueron 3 estados, no más, quitando esos 3 estados, uno de ellos desafortunadamente Chiapas, en donde pues ya sabemos ahí la compra de votos, la manipulación que se tiene en las poblaciones más marginadas, más excluidas socioeconómicamente, en donde a veces pues 1,000 pesos, 1,500 pesos pueden representar ingresos hasta, no digan ustedes, un salario mínimo mensual, inclusive de muchos meses, y que mucha población pues a cambio de esto, de paraguas, de camisetas, de mochilas para sus hijos, etcétera, pues le dieron muchísimos votos al Partido Verde Ecologista de México. De verdad, las y los invito a que hagan un desglose de cuál fue la votación, y si quitan estos estados donde más pobreza hay en el país, seguramente el Partido Verde inclusive hasta hubiera perdido su registro, ahora que también ya lo perdió el Partido del Trabajo. Entonces, podríamos resumir que la designación de Arturo Escobar, más, digamos, el recorte presupuestal previsto, por ejemplo, para el 2016, ahora para la prevención del delito y la violencia, pues el mensaje que nos está enviando el gobierno mexicano es terrible, es un doble agravio, porque finalmente nos mencionan, nos hablan, nos ilustran de que para ellos la tarea ha dejado de ser prioritaria, tanto por la posición que le dan a Escobar como pieza de canje político, como también pues, por los recursos económicos que le destinan a esa importantísima tarea que tendría que ser la prevención del delito, y obviamente en un país más que subdesarrollado, sobre todo en amplios sectores populares, en donde no hay que confundir la politización de la partidización y sobre todo de la administración de la pobreza, pues nos hace mucha falta por avanzar, nos hace mucho por avanzar, perdón, y aquí, estos avances nos los quieren condicionar no por la ruta de darnos mayor empoderamiento social, sino controlarnos y llevarnos ahí, a lo mejor, pues se imaginan ahí que seremos una especie de manada de borreguitos ahí, llevándonos por algunos canales directo, digamos, a las reservas de votos en donde ellos nos quieren tener. Ojalá no lo permitamos, ojalá tengamos la suficiente capacidad como sociedad para jalar a los de atrás, para jalar a los que les falta más información, más conciencia social, y que finalmente pues ahí tengamos una mayor masa, no en el sentido de una masa amorfa, sino una masa crítica que realmente tenga la suficiente organización y fuerza para cambiar la estructura social en México, que si no, pues ya estaremos aquí en el año 3015, 4015 y seguiremos hablando prácticamente de lo mismo. Y hablando de ya en el ámbito mundial, hace rato que presentamos la canción de Ciro Rodríguez, pues llegó el Papa Francisco, es decir, Jorge Bergoglio, a una visita a Cuba. Ahora está en Cuba precisamente hasta el día de mañana, y también va a estar en Estados Unidos, 2 países que visita, y aquí uno podría preguntarse, ¿y México, papá? Pues este no fue tomado en cuenta, pues ya sabemos por qué. Hay muchas diferencias entre el gobierno mexicano y el gobierno cubano. Entre ellas, pues obviamente el posicionamiento que se tiene en torno a los derechos humanos, en donde aparentemente el Papa pues haya estado presionando muchísimo y también ha presionado mucho para que se dé el descongelamiento de las relaciones, pues bueno, no solo descongelamiento por un lado, es decir, el enfrentamiento que había entre estos 2 países, sino también bajándole las tensiones que había por otra parte en términos de luchas subterráneas. Hay
sentimientos encontrados respecto de esta visita del Papa en Cuba. Nada más recordar, por ejemplo, unos pocos antecedentes del Papa Jorge Bergoglio. Él fue elegido precisamente como el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que es importante mencionarlo, nada más tiene 1.200 millones de creyentes, casi nada. Él fue elegido por 115 cardenales el 13 de marzo del año 2013. Es el primer latinoamericano en ocupar esta posición, de hecho el primero que habla español, el primer jesuita también. Y aquí, por ejemplo, en su columna del sábado, Jorge Ramos Ábalos nos recopila una serie de frases interesantes del Papa. Por ejemplo, en 2013, diciendo, pues yo soy un pecador, ¿no? También por ahí mencionaba, presentar al Papa como una especie de Superman, como una estrella, es algo ofensivo para mí. Eso lo mencionaron en el 2014. Y también, por ejemplo, cómo olvidar cuando le preguntaron sobre los homosexuales, que él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿No? El Papa no presume hablar con Dios, no vive en el Palacio Apostólico, sino en una casa austera en Santa María, que es un recinto para huéspedes. Va en un Ford Focus azul allá en el Vaticano. No lleva chalecos antibalas en público. Pues es capaz de abrazarse con feligreses en la calle y de tomarse fotos con adolescentes. También da entrevista, cosa que nunca han hecho los anteriores papas. Y también le ha dado mucho juego a obispos, que los ha ascendido a cardenales, por ejemplo, 39, que no necesariamente son europeos. De hecho, 24 de los cardenales que él ha designado últimamente pues son no europeos. Es decir, no son de este continente, sino de otros, y entre ellos pues varios latinoamericanos. Pero no todo son miel de hojuelas sobre el Papa, ¿no? Digamos, aquí habría que también meter en esta serie de consideraciones, no idealizar una serie de aspectos que son interesantes, son importantes, ¿no? Yo recuerdo también cuando tenemos la oportunidad de platicar, por ejemplo, pues con don Samuel Ruiz García, en unas posiciones muy progresistas, pero en otras, pues no mucho, ¿no? A nosotros nos llamaba mucho la atención, pero pues aquí son elementos de análisis que le damos precisamente a la visita del Papa. Vamos a hacer una pausa aquí en Mirada Crítica y continuamos hablando precisamente de los pros y contras que habría que tener en cuenta en las reflexiones de la visita del Papa a Cuba y a Estados Unidos. Ahora regresamos. Hermosa México, despertar. El pueblo camina junto, hermosa México, despertar. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder.
Bueno, pues esta canción de La Llorona, este tema de Ayotzinapa, lo vamos a tratar más adelante, porque finalmente ya se está cumpliendo el año de la desaparición de los normalistas. Y no hay visos de que esto se aclare, más bien parece ser que se va amasando una bola de engrudo ahí, en donde lejos de ir disipando dudas, cada vez van apareciendo más. Pero eso lo vamos a contar un poquito más adelante. Ahora estábamos con el tema del Papa, ¿no? Ya dijimos algunos de los puntos que son más populares por parte del Papa, íbamos a decir populismos, ¿no? Pero ahora ya con eso del sospechosismo y estas cosas, pues estamos evitando ese tipo de palabras, ¿no? ¿Qué podemos decir del Papa? Pues, digamos, las partes, entre comillas, benéficas, más loables, digamos. Por otro lado, también podemos decir que el Papa se sigue negando que las mujeres ejerzan el sacerdocio, no ha levantado la prohibición del celibato a los padres, rechaza el matrimonio gay, a pesar de que él mismo dice que no los juzga, también el aborto, y no aprueba el uso de anticonceptivos, cosa que a mí, pues, como epidemiólogo, pues sí se nos hace pues un tema muy, muy controvertido, porque finalmente ese es un tema también de salud pública y que aquí pues nos llena desafortunadamente de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual. Ahí está, por ejemplo, el caso del VIH y 22 infecciones más que tenemos en el espectro de este tipo de enfermedades que se transmiten vía sexual. También hay que decir que en la lucha contra el abuso sexual, ahora que estamos hablando de este tema, dentro de la Iglesia ha sido, pues podríamos considerarlo como tibio, y ha sido pues muy tolerante hasta ahora, bueno, son los indicios que hay hacia sus amigos y principales colaboradores que encubrieron en el pasado a curas pedófilos, aun cuando ha impuesto la política de cero tolerancia. Parece ser que el Papa dijo, pues ya de aquí para acá, ya lo que sucedió, sucedió, pero ya de aquí para acá viene cero tolerancia, ¿no? Quizás este sería un punto que habría que criticarlo, habría que reflexionarlo, porque yo creo que los daños que se hicieron en el pasado no tendrían que quedar impunes, ¿no? Digamos, ahí sería uno de los elementos de reflexión. Ahora el Papa está en Cuba, tuvo un papel fundamental el pontífice en el acercamiento entre, pues, precisamente Estados Unidos y Cuba, por ahí del 20 de julio, y ahora dice que es un acontecimiento que nos llena de esperanza, que es un signo de la victoria de la cultura del encuentro y del diálogo. Aquí podríamos señalar que el que visite precisamente ambos países está lleno de símbolos. Hay que comentar también que Bergoglio es el tercer papa que visita Cuba. Ya supimos ahí de la primera visita de Juan Pablo II en 1998. No quisiera yo lastimar a nadie, pero Juan Pablo II fue uno de los artífices, digamos, pues más proclives al sistema capitalista. De hecho, fue un gran promotor, ferviente promotor de la caída del sistema socialista, del bloque de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cómo no recordar el papel que tuvo, por ejemplo, allá con el sindicato allá, liderado por Lech Walesa, allá en Polonia y en muchos otros países, en donde, pues ahí, digamos, se desbarrancó un sistema, pero no se dio la opción a otra serie de alternativas, sino básicamente las incorporó al sistema capitalista vigente que tenemos actualmente y que ya sabemos no es la respuesta que la población necesita para salir de las inequidades y de las violaciones a sus derechos humanos en términos de todas las cuestiones que tienen que ver desde el punto económico, social y político. Que decir también de la visita de Benedicto XVI allá en 2012, también enmarcado en la Guerra Fría, y ahora pues la visita de Juan Pablo II. Aquí nada más para que vean ustedes, por ejemplo, ciertos indicadores que pueden darse en términos de estas relaciones. Por ejemplo, el The Wall Street Journal acaba de publicar que el Vaticano objetó que en la lista de invitados para darle la bienvenida en la Casa Blanca, que esto va a ocurrir el miércoles, si mal no recuerdo, estuvieran el activista, por ejemplo, transgénero Mateo Williamson. Bueno, Mateo Williamson es exdirector de la agrupación Dignidad por Estados Unidos, que está conformada por católicos y miembros de la comunidad LGBTI, es decir, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual. También vetaron al primer obispo abiertamente homosexual, Jim Robinson, y también a una monja, a la hermana Simone Campbell, que es la directora ejecutiva de una organización que se llama Network, que es precisamente una agrupación de cabildeo para la justicia social y que ha criticado durísimo a la Santa Sede por su silencio en temas como el aborto y la eutanasia. Según el Vaticano, todos estos vetos
digamos, no responden a otra cosa más que pues que no se difunda en algún momento que si se toman fotos con el Papa, pues puedan ser interpretados estos como actos de respaldo del Papa a este tipo de actividades. Aquí, uno de los principales discursos que se esperan del Papa en esta visita de 6 días entre Cuba y Estados Unidos es precisamente el relativo a la situación de los migrantes, y ese es otro tema en donde hay un gran abismo entre el gobierno mexicano y el Vaticano. Aquí podríamos decir qué se va a referir, qué va a decir el Papa del tema de los migrantes, pero también se espera que en algún momento hable de pues, Ayotzinapa, sobre todo ahora que se va a cumplir un año de estos trágicos acontecimientos. Finalmente, si ustedes leen columnas en pro y en contra del Papa, pues por un lado verán que la labor del Papa ha sido totalmente alabable, vamos a llamarlo así, loable, ¿sí? Porque pues, ha contribuido, está pues haciendo que haya una distensión, que haya un, digamos, una disminución de la Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos, y que esto pues, va a ampliar más las perspectivas a la población que tiene Cuba. Recordemos que ahí hay un bloqueo desde que empezó la Revolución Cubana, que tiene a los cubanos pues, en condiciones muy difíciles, porque finalmente como muy pocas empresas se atreven a comercializar con Cuba, las pocas que lo hacen pues obviamente se aprovechan, y una cosa, no sé, que puede costar $1, pues ahí al gobierno cubano se la venden en $3 o hasta en $6, $10. Esto encarece mucho las cosas a Cuba, y los daños que se han dado en este tipo de situaciones, entre otros, obviamente políticos, obviamente en términos inclusive de asesinato, como no recordar, pues por ejemplo, aquel avión lleno de atletas del gobierno cubano que iban precisamente en Cubana de Aviación, y que fueron pues, producto de un sabotaje, de un atentado terrorista, y pues que murieron todos ellos. Y también, por otro lado, hay quien no ve con agrado la visita del Papa, porque pues, parecería ser, por ejemplo, hay un columnista de La Jornada, me parece que se apellida Almeida, que escribe ayer, el día de ayer, precisamente domingo, o el sábado, podríamos buscarlo entre estos 2 días, en donde dice que finalmente el Papa Juan Pablo II lleva las mismas intenciones de los otros dos papas, es decir, es una visita de un enemigo al régimen cubano que está abriendo, más por la vía del diálogo, más por la vía diplomática, la penetración del sistema capitalista hacia el gobierno cubano, y aquí habría que verle los dos polos de la moneda. ¿Usted qué opina? ¿Cree que sea pues, favorable esta visita, perdón, dije Juan Pablo II, del Papa Francisco? ¿O cree que en algún momento pues vaya siendo un mecanismo de ir abriendo paso, digamos, a los intereses estadounidenses en Cuba? Que ahí pues esperemos que no los lleguemos a ver llenos, repletos de Coca-Colas, de hot dogs, de Kentucky Fried Chicken, de este tipo de cosas. Ojalá que no sea así, ¿no? Y ahora que comentábamos esto de Ayotzinapa, que también se espera que en algún momento haya un pronunciamiento del Papa Francisco sobre estos acontecimientos, podríamos preguntarnos a raíz de las últimas cosas que hemos vivido, que hemos sabido públicamente por lo menos, si estamos ante la historia sin fin. El equipo de antropología de argentinos forenses puso en duda que los restos analizados en el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, en Austria, sean los de Giovanni Guerrero de la Cruz, por ser un resultado, por una parte, débil y no definitivo, que se basó en, digamos, en identificación de ADN mitocondrial de un fragmento óseo encontrado en el río San Juan, y en el cual, según el equipo de forenses argentinos, solo puede ser considerado como una posibilidad como tal. Y además, también sostuvieron, al igual que ya lo habían hecho el 7 de febrero de este mismo año, que existen serias interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. En su comunicado, en el más reciente comunicado que hicieron, señalaron que la diligencia de la recuperación de restos, esto ocurrió el 28 de octubre de 2014, se realizó sin que fueran convocados los peritos coadyuvantes. De hecho, el equipo forense de argentinos es un perito coadyuvante, a pesar de que con el gobierno mexicano había un acuerdo de trabajar en todos los pasos de la investigación de manera conjunta. Casi lo que nos están diciendo los del equipo forense argentino es que de alguna forma, ya cuando el gobierno mexicano había recopilado una serie de restos,
les dijeron, pues mira, aquí está, y los recopilamos de aquí, pues del río, lo recuperamos del basurero, sin que los argentinos pudieran haber constatado que efectivamente provenían de estos lugares. Aquí lo trágico de esto es que los antecedentes de confiabilidad que tiene el gobierno mexicano no son muy buenos, que digamos, si no habría que preguntarle pues a todas las personas y a todas las organizaciones a los cuales por un lado les siembran drogas, a otros les siembran armas y a otros les siembran mentiras y más mentiras. De hecho, también dice el equipo argentino forense que la Procuraduría General de la República tampoco les ha entregado, a propósito de lo que estamos diciendo, las firmas correspondientes de la llamada cadena de custodia, que es la que certifica precisamente cómo se van dando cada uno de los pasos de que las cosas sucedieron de una forma tal como consta en el expediente. Así es de que también pues no hay mucha certeza en este sentido, a pesar de que ya la gran mayoría de columnistas por ahí de diversos periódicos están tratando ya y siguen, haciendo una campaña de desmantelamiento de pues, lo que está sucediendo en torno a la visión que tienen los padres, la visión que tiene, por ejemplo, del informe que dio a conocer pues, el grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, una de las críticas que también hace el equipo forense es que antes de dar a conocer su comunicado en respuesta al que divulgó Arely Gómez cuando mencionó que los restos, pues ya Innsbruck decía que pertenecían precisamente a este normalista, es que pues no se reunieron con los padres, cosa que sí hizo el equipo argentino, que se reunió con Martina de la Cruz y Margarito Guerrero de Teocuapa, que son campesinos de Omapa en Tixla y que son precisamente los padres de Yosibani Guerrero. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar ahorita un sondeo, uno de los sondeos que hicieron nuestros colegas aquí de Rompeviento.tv, una serie de entrevistas que hicieron Valeria Oropesa y Stephanie Tinajero, a propósito también de Ayotzinapa. Vamos a verlo y regresamos aquí en Mirada Crítica. Siento un poco de indignación por la parte de que al final de cuentas yo también llegué a ser estudiante y pues no es justo que te desaparezca nada más así. Ay, pues muy feo, porque pues no los han encontrado, no han hecho nada. Es difícil de creer que algo puede pasar en este mundo con tantos ojos, con el internet y teléfonos y estamos todos conectados. ¿Cómo puede pasar algo tan grande enfrente de la cara de todo el mundo? Pues miedo, tristeza. Indignación, totalmente indignación. Los hechos están, hay muchas pruebas, hay muchos hechos que avalan de que, pues, lo que pasó ya pasó. Pues se siente mucha rabia, impotencia, porque estamos muy, ¿cómo decirlo? Estamos muy reprimidos por el gobierno. Nada. Ayotzinapa me da mucho coraje porque mataron a 43. 45. Y la verdad ahora sí que me da mucho coraje, ¿por qué? Porque el gobierno no ha hecho nada. En mi caso personal vengo de un país donde el gobierno ha hecho eso. No me parece imposible, lamentablemente. Pero sí es muy triste y sobre todo es como que no hemos aprendido de la historia. ¿Dónde están los 43? Porque no son solo los 43. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Pues ahí tiene usted la opinión de algunas personas que hablan sobre ese tema. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted qué cree, no? Ahora sí que, como dirían, ¿usted le cree al gobierno mexicano de toda esta serie que nos están diciendo? Y no es que uno esté aquí de agorero de tratar de decir que hay que tumbar por tumbar al gobierno de Peña Nieto
tratando de causar inestabilidad social. Es precisamente nada más pues justicia, ¿no? Que se llegue a hablar, así como diré en esta frase tan trillada, caiga quien caiga, pero sobre todo también la garantía de no repetición de este tipo de cosas y también, y esto lo remarcamos, que se castigue a los responsables de esta situación. El equipo forense, como les decía, el 7 de febrero, una semana después de que el procurador cansado Jesús Murillo Karam anunciaba sus conclusiones, pues ellos anunciaron, pusieron en duda más bien que el fragmento óseo que fue identificado como perteneciente en aquel entonces al normalista Alexander Mora, Venancio, hubiera sido efectivamente incinerado en Cocula y arrojado al río. Hoy sostienen la misma reserva respecto de la segunda identificación. En su comunicado señalan que el equipo argentino de antropólogos forenses no estuvo presente en el momento en el que los buzos y los peritos de la PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre de 2014 una de estas bolsas del río San Juan. También señalan que pues, ellos no participaron en el hallazgo del fragmento del hueso que la Procuraduría indicó haber recuperado de dicha bolsa. De hecho, las mismas dudas prevalecen en el caso de Yusibane. También, fíjense, un aspecto importante, vamos a ponernos un poco empáticos, si fuéramos los padres, de, por ejemplo, de Yusibane, ¿qué sentiríamos que si hay un acuerdo de la autoridad mexicana que antes de dar a conocer a la opinión pública algo, digamos, que tenga que ver con los resultados de las investigaciones, primero iban a dárselos a ellos, no se haga, ¿no? Que de repente nos enteremos que la procuradora pues ya está dando cierto tipo de resultados. Aquí hay dos aspectos importantes a mencionar. Uno es justamente esto, que es lo que critica el equipo argentino de forenses, que la procuradora Arely Gómez haya anunciado la posible identificación de Yusibane sin haber hablado con los padres, ¿sí? Este es uno de los aspectos súper interesantes. Además, digamos, el agravante es que el propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro le había pedido a la procuradora que esperara a que precisamente los padres de los muchachos desaparecidos, pues primero se hablara con ellos. La procuradora no accedió y compareció ante los medios sin haber informado ante las víctimas. Aquí entonces llama la atención la urgencia de la comunicación pública de estos resultados que son muy, muy delicados, que como bien apunta este equipo, corre el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los resultados de sus familiares con el debido tiempo y con la asistencia necesaria, ¿sí? Aquí bien podríamos apuntar que ninguna familia debería enterarse de ese modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de un familiar. Aquí, por ejemplo, déjenme compararlo con el caso del VIH-SIDA, ¿sí? Si uno, por ejemplo, fuera ante un médico, ante una instancia de salud, a hacerse una prueba, pues no es que uno desearía, o lo correcto sería que uno le publicaran sus resultados. Y aquí lo digo no solo que fuera positivo, sino también negativo, porque esto necesita una consejería. Son aspectos muy delicados. Si, por ejemplo, si a uno le dan un resultado positivo, pues obviamente ahí necesitamos la intervención de alguien que digamos, que dé contención al impacto de este tipo de noticias. También si uno tiene un resultado negativo, pues ahí también se necesita una consejería para que nos ponga en alerta de los posibles riesgos que podemos tener y también de la posibilidad que exista un periodo de ventana en donde pues, la enfermedad, por ejemplo, no se detecte, que probablemente si tuvimos conductas de riesgo y prácticas de riesgo, pues ahí pudiera estar presente el virus. Con toda la proporción, digamos, de estas analogías, el caso de la comunicación que tiene que ver con aspectos de dolor, imagínense a un año de estar yendo y viniendo de la manipulación de información que de repente sueltan este tipo de cosas, pues también me parece ser que es muy poco ético por parte de la Procuraduría mexicana. En noviembre de 2014, ¿sí?, el equipo argentino de forenses y la PGR enviaron precisamente al laboratorio austriaco, al de Innsbruck, por recomendación del propio equipo argentino, 17 fragmentos óseos. Este centro, a decir del equipo argentino, es el mejor en la especialidad de resolver la identificación genética de restos en casos difíciles. De esos 17 restos óseos, solo de uno fue posible obtener el ADN nuclear, es decir, de los núcleos de las células. ¿Qué eso tiene que ver? Digamos, la comparación que se puede hacer con padre o madre o hermanos de los consanguíneos. En esa precisamente se obtuvo un perfil completo que coincidió con el ADN de la familia de Alexander Mora. Por eso es que ahí, en el caso de la identificación de este normalista, nadie protestó. Todos estuvieron de acuerdo en que efectivamente los restos de él
digamos, los que se dijeron que eran de Alexander, eran precisamente de Alexander, es decir, lo que en epidemiología llamaríamos un verdadero positivo, ¿sí? Una persona que tiene algo, que lo detectamos como tal, lo llamamos un verdadero positivo. Por ejemplo, cuando nosotros detectamos algo como verdadero, pero no lo es, ahí en términos médicos hablamos de un falso positivo, ¿sí? Bueno, aquí, en el caso de Alexander, no hubo ninguna duda. Posteriormente, siguieron otros análisis en el resto de las muestras, ¿sí? Digamos, haciendo una escala, digamos, de pruebas más específicas, siguió un análisis, por ejemplo, de secuenciación masiva paralela. Ahí se pudieron obtener resultados de 7 de esas muestras, de las cuales se declaró que, por ejemplo, de ellas no eran de origen específicamente humano. Y después hubo otra serie de análisis vía mitocondrial, es decir, de las mitocondrias de las células, que esas comparaciones se hacen precisamente o se hicieron con el de las madres, pero no son pruebas concluyentes. De aquí, por ejemplo, si bien es cierto que en el caso de Alexander, como fue un verdadero positivo, pues ahí sí coincidieron los resultados, en este caso de Yoshibane sí constituyen indicios, pero no son aspectos concluyentes. También otro de los puntos álgidos en todo este proceso es que las dos muestras provienen de la bolsa que, según la PGR, fue recuperada del río San Juan a las afueras de Cocula y no directamente del basurero. A ello hay que sumarle que la posibilidad o la probabilidad de coincidencia entre el ADN de Martina de la Cruz, es decir, la madre de Yoshibane, y el resto óseo analizado, es de 1 sobre 73. Es decir, ustedes pueden dividir 1 entre 73 y luego multiplicarlo por 100, y esa es la probabilidad de que sea un resultado verdadero positivo, ¿sí? Esto, pues insistimos, hay que sumarlo al incierto y problemático lugar de procedencia de los restos, lo que diluye aún más la certeza de los realizados. Peor aún, entre las muestras analizadas hay fragmentos que no pertenecían a los normalistas. Por ejemplo, ahí se encontró un fragmento de mandíbula humana con dientes y prótesis dentales que no correspondían a ninguno de los normalistas. Así que reiteraron lo que ya sostuvieron en febrero pasado. Aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas, ni hay elementos científicos suficientes que vinculen los restos hallados y recuperados por la PGR en el río con el basurero. Por eso, este es un caso que todavía sigue abierto y que habría que, pues, ver cómo tenemos aquí y cómo se van los siguientes pasos. Afortunadamente, aquí el equipo de expertos independientes va a continuar en México por otros meses, pues, para ver desde instancias internacionales, desgraciadamente tenemos que recurrir a ellas y no a procesos manipulados ni viciados desde origen. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones de esta semana, ya se nos está yendo aquí el tiempo. El primer cartón que podemos poner es el de Boligán. Este es con respecto a Cuba. Ahí está el paso precisamente del tío Sam ya en la isla, que esperemos, como decíamos al inicio del programa, no sea la punta de lanza que, pues, termine de llevar al fracaso el proceso revolucionario, sobre todo de los puntos buenos que tiene, que créanme, pues son muchos, por muchas críticas que se le puedan hacer. Después tenemos el cartón de Broso. A propósito de la conmemoración del 19 de septiembre de los terremotos, se llama Antes y Hoy, me parece, si mal no recuerdo, y bien pudiéramos calificar al país como zona de desastre. ¿Habrá cambiado algo la situación que teníamos en aquel entonces a cómo la tenemos ahora? Me parece ser que no mucho. Uno, obviamente, la destrucción visible de los bienes muebles, inmuebles, pero aquí tenemos una no muy visible, pero finalmente quizás más peligrosa. Está también la caricatura del Fisgón, la que sigue, a propósito del 15 de septiembre. Esto fue del grito, ¿no? Ya sabemos que allá en Inglaterra gritaron viva Porfirio Díaz, viva Zapata, etcétera. Aquí Peña Nieto, muy deslucido, por cierto, pues quizá hubiera salido a gritar barabara, sale, se vende, barabara, ¿no? Después está el cartón de Elguera, que también Mancera dio su informe de gobierno, en donde lo más rescatable, dicen los que lo oyeron, y sí, confiésome que no hay nada de Mancera, y que, pues, ahí está, sus principales conclusiones: quiero ser presidente, seré candidato presidencial, buscaré la presidencia, con o sin partido. Parece que esas fueron las conclusiones de Mancera. El siguiente cartón es de Fisgón, a propósito de los acontecimientos de Egipto, que ya no nos dio tiempo, en donde ahí dice al presidente de Egipto, de la Junta Militar: estamos abiertos a que México mande a su propio equipo de investigación. Solo pedimos que lo encabece Murillo Karam.
No pide nada, ¿eh? El siguiente cartón es de Hernández, donde dice el presidente de México, es inaceptable que el ejército egipcio actúe como el mexicano. El siguiente cartón también es de Hernández, donde pues ahí está el presidente de Egipto diciéndole a Peña Nieto sus propias palabras, pues ya supérenlo, ¿no? ¿No? Y finalmente está el cartón de Magú, que nos habla, en donde dice ahí un jeque egipcio, dice, sus connacionales entraron en zona de terroristas y esa es una verdad histórica. Está lleno de contradicciones todo esto, pero pues esa es la visión del gobierno mexicano que le están dando sus colegas egipcios y que esperemos pues que haya los suficientes elementos de protesta pues también para que se haga justicia en Egipto y también que se haga justicia aquí en México. Que les vaya muy bien, hemos llegado al final del programa. Quédense aquí en rompeviento.tv, continúen aquí y pues nos vemos el siguiente lunes. Hasta pronto. ¿Rompe qué? Como romper una barrera, un mito. ¿Rompevientos? ¿El rompeviento? Pues no sé, como algún material, ¿no? Para de ropa. Eso es. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. ¿Qué es? Creo que es un abrigo. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. No sé, es como un elemento que está contracorriente. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es una como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana.